Estaba programado bastante anterior a esta fecha, hace un mes aproximadamente. Después, por diferentes razones y por vacaciones de los niños, se fue posponiendo. Quedó para el martes pasado. El martes pasado, el lunes, estuvimos una reunión en la escuela explicándoles el trabajo y vimos que el día no era adecuado ni para los niños ni para los mayorcitos como nosotros, ¿no? Entonces resolvimos y con suerte el tiempo nos ayudó y tuvimos este día espectacular que lo estamos disfrutando, además de estar haciendo algo útil, ¿no? ¿Cómo fueron elegidas los árboles que están plantándose? Bueno, el tema de elección de las plantas para el talud fue porque tratamos de tener plantas que generen poca materia orgánica y que a la vez cumplan la función que queremos, que es decir, la parte ornamental y que generen un poco de sombra. Es El decir, nombre criollo, el nombre popular de las especies. bueno, las especies que vamos a plantar es de una familia que yo les digo Lauracea, porque laurel es una palabra que suena parecido y que más o menos toda la tenemos un poco incluso en nuestra cabeza y la conocemos. Lauráceas, por ejemplo, son la canelera y el alcanfor, plantas que a veces usan pomadas, que usamos, no son nuestras lauráceas son mucho menos conocidas. Las caneleras, que llama la gente en campaña, son lauráceas y son las que estamos plantando. La canelera amarilla, la canelera negra, que es la forma que la conoce la gente, o los laureles de monte, que es todo lo mismo. Nosotros tenemos cinco especies, que tres de ellas crecen casi solo en la quebrada. Por eso estamos haciendo una experiencia acá, porque acá no es quebrada. A veces en la quebrada lo que pasa es que hay menos incidencia de sol, menos incidencia de frío y de viento. Entonces las plantas crecen mucho más, tienen un porte muy grande, incluso llegan a 20, 25 metros de altura. Después tenemos el laurel de negro común, el de hoja brillante, que es muy común verlo en la sierra, en cualquier tipo de monte crece. Ese da muy buena sombra, achaparrado. Y crece en cualquier ambiente, ese estamos seguros que va a funcionar bien. Son tres géneros, Ocotea, uno Nectandra y un Cinnamomum. Cinnamomum es una palabra que la usan mucho los brasileños para nombrar el paraíso, pero es un nombre genérico de otras especies, entre ellos la canela, el alcanfor y nuestro Cinnamomum, que es una planta muy destacada. Son fáciles de reconocer por determinadas características que tendríamos que verlas, pero yo digo que una vez que ven y que uno les muestra esas diferencias, ustedes la empiezan a reconocer. Y es bueno que la reconozcan, porque como les dije antes a los gurises, las plantas tienen nombre, apellido y familia. Cuando nosotros plantamos al lado, pasamos al lado de un árbol, ya no es un simple conjunto de copa de determinado color, sino que ya tiene una identidad, lo vamos a mirar con otros ojos. ¿Y van a poner los nombres? Le vamos a poner los nombres a algunas plantas, algunas destacadas y algunas poco conocidas, como la miconela esa que plantamos ahí para que la conozcan. Sería bueno introducir alguna otra, pero nuestra limitación es dónde conseguir plantas. Hay viveros especializados en flora nativa, pero nosotros ahora contamos con el garrón que le hacemos a Berruti. Es una buena oportunidad para hacerle la publicidad. ¿Por qué? Porque él nos regaló 30 plantas, una donación, y antes me había olvidado de nombrarlo, que son las lauráceas. Esas cinco especies de lauráceas nos regaló Berruti. Por las características de las plantas, que son algunas de quebrada y no son de este lugar adecuado, seguramente van a demorar un poco más de lo normal. Pero lo mínimo que pueden precisar para dar algo de sombra son 5 años. Por eso que la expectativa, que no se vea frustrada. ¿Por qué? Porque dentro de 2 años, ay, ¿dónde están las plantas? No, las plantas del bosque serrano crecen muy despacio. Los suelos no son los más adecuados, a pesar de que los vamos a cuidar. ¿Algún cuidado especial tienen que tener estos árboles? Bueno, el primer cuidado es, cuando se va a empezar a plantar, es controlar la hormiga, que en estos ambientes naturales es el principal depredador, no en el ambiente urbano, donde el principal depredador es el ser humano, casi que un 99%. Después un poquito la hormiga y algún animal. Acá tenemos posiblemente algún animal de vez en cuando aparezca, pero en general lo que vamos a controlar va a ser la hormiga. Lo otro es tutorarlos, que no los tutoramos ahora, pero es un paso importante el tutorar la planta, porque así esta crece más fija, pero sobre todo en este caso que son serranos y no necesitamos que sean tan rectas, es para que no se mueva.
al moverse se puede generar aire abajo y se puede pudrir las raíces, ¿no? ¿Cuántas mudas en total se van a plantar? Esta zona acá tiene 120 plantas más o menos en esta primera etapa. Pero en el talud son 35 y pensamos incluir alguna más. Yo soy un poco exagerado cuando se trata de plantar. ¿Por qué? Porque si yo planto a 5x5, por ejemplo, que sería la distancia, y se me mueren algunas, ya me queda un espacio de 10x10. Entonces yo trato de exagerar, y a mi edad, siempre digo, 52 años, y no puedo esperar mucho tiempo. Obviamente esto no es para mí, pero es para toda la población. Pero digo, hay mucha prisa, no podemos perder años, y ya perdimos unos cuantos. Entonces, si plantamos 2 o 3 veces más de lo que va, no importa. El bosque serrano crece así. Y si hay que sacar alguna, siempre es mejor que estar plantando de nuevo y perder un año más de crecimiento.